Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy traigo un tutorial que me pidió Mandreina31 y me pidió que hiciera el look que está en la foto de mi canal. Pues bueno, ese look tiene su historia. Fue el primero que me hicieron en MAC cuando yo fui allí a maquillarme, cuando empecé a ir allí a MAC y eso. Y nada, que yo le dije a la chica que quería un look impresionante y así, que pudiera usar así más de noche, pero que fuera fácil, porque claro, yo en esos momentos pues no tenía ni idea. Así que bueno, me hizo esto, vais a ver que es súper fácil. Y para las chicas que estén empezando a maquillaros y si queréis atreveros con algún así un look intenso pero que sea súper facilito, pues podéis usar este tutorial. Así que espero que os guste y ahora nos vemos. Adiós. Para empezar, como siempre, la prebase de Too Faced. Bueno, todos mis tutoriales empiezan igual, me da esa sensación, pero ¿qué queréis que haga? Es lo que uso. La ponemos por todo el párpado. Y ahora voy a usar la sombra Deep Truth, que es este pedazo de azul eléctrico, que con un pincel de sombra planito entre los normales y corrientes, lo voy a ir cogiendo bastante cantidad y lo aplico a toquecitos en el párpado móvil. Como siempre digo, sin prisa, unos toquecitos, poquito a poco. Este color, como veis, es una pasada. Un azul increíble. Y pigmenta, pues como veis, todo lo que queréis más. Y ahora voy a coger simplemente un pincel de difuminar, voy a usar este, que tiene punta, y voy a difuminarme con toda la sombra. Como veis, este look súper sencillo, no tiene nada de misterio. Así que como ya he dicho, pues para que estéis empezando, pues os va a venir genial. Si veis que perdí un poco de intensidad por haber difuminado, pues simplemente cogí otro poquito. Sobre el párpado móvil. Ahora voy a coger un pincel de este tipo, si no tenéis este podéis hacerlo con un biselado y usarlo para delinearme por abajo el ojo. Cojo un poco más. Otro poquito. Y ya está. Ahora bueno, pues un pincel de los planitos, una sombra para iluminar, voy a usar la Brûlée, que este veis. Es la sombra que siempre uso para iluminar, por cierto, porque es un beige muy bonito y muy apañado. Y ahí, debajo de las cejas. Ya simplemente nos falta aplicar la máscara de pestañas, tanto las pestañas superiores como inferiores.
Ahora para los labios voy a utilizar perfilador de Elvish de MAC, que es un rosito neutro. Y a perfilar todo el labio. Y rellenar también por dentro. Y ahora voy a ponerme un gloss encima y voy a usar este HM, que ya lo habéis visto en algunos tutoriales, el Paley Beautiful, este color rosita pálido que me encanta. Eso queda, la verdad. Y para acabar, voy a aplicarme este colorete, que es el Dainty, de MAC, un colorete mineral. Súper, súper bonito. Uy. Y me lo voy a poner con una brocha biselada. Aquí, insistiéndome en las manzanitas y difuminando hacia arriba. Pues bueno, chicos y chicas, ya está, esto ha sido todo. Como veis, súper súper sencillito y muy rápido, o sea, podéis utilizar este look por las mañanas si os veis con estos ojos azules, porque como veis no he tardado nada. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.